bienvenidos a mi canal, Aura Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, hoy vengo con un video donde les voy a estar mostrando lo que viene siendo unas ideas de outfits para Barbie, para lo que viene siendo esta próxima Pascua y para la primavera. Algunos outfits son especialmente para primavera y algunos son justos para la Pascua. Algunos de hecho fueron diseñados para Barbie para la Pascua. Así que les voy a estar dejando los años de esos para que sepan de qué año fueron, porque tengo algunos, así que me pareció buena idea mostrárselos. Y para el video de hoy tengo dos invitadas, una nueva que la van a conocer en estos momentos y otra más que es una invitada especial, y ella la verán durante la pasarela. Así que empezamos. Y vean, les presento a nuestra primera invitada. Y bueno, nuestra primera invitada no tiene nombre, así que ya saben lo que tienen que hacer, déjanos nombres en la cajita de información. Y bueno, vamos a conocerla y empezamos con la pasarela. Y bueno, ella es la nueva muñeca del canal. Ella la acabo de comprar, la encontré. Batallé para encontrar a esta muñeca, pero fui a lo que viene siendo Toys R Us, que van a estar por cerrarlo. Así que fui a ver qué encontraba. Y bueno, qué bueno que fui, porque vean, la acabo de encontrar a ella. Estoy tan contenta. Y ella es la Made to Move, camisa naranja. Ella viene siendo así como pelirroja. Me encanta su cabello. Vean, su cabello es así como de dos tonos. Se ve como naranja, pero si lo ven muy de cerca, verán que tiene varios tonos de rojo o de naranja. Entonces ella es pelirroja. Me encanta su cara. Vean, su cara es tiene como pecas. Tiene el maquillaje en rosa. Está muy, muy bonita. Sus ojos son cafés. Y bueno, ella trae este pantalón así como de yoga, pantalón negro, y trae también su blusita así, también como para yoga, y es azulita con naranja. Y ella no viene con zapatos, pero ella es la Made to Move, entonces ella podemos ponerla de diferentes maneras. Vamos a acomodar como queramos. Eso es lo padre de esas muñecas, que se pueden acomodar como queramos. Vean, puede ser split. Y puede hacer diferentes movimientos. Vean, puede cruzar la pierna. O sea, ella puede hacer muchísimos, muchísimos movimientos. Está súper padre. Vean, se puede sentar así cruzada de piernas. Sus brazos igual se pueden mover, se pueden para los lados. Así. O sea, ella como la pongas, se queda. O sea, esa está padrísima. Tiene aquí esta área que también se mueve. Entonces está muy padre estas muñecas Made to Move, porque puedes hacer muchísimas cosas con ellas. Sí, como les digo, esta es mi nueva muñeca Made to Move. Y como les comentó Barbie, ella no tiene nombre, así que déjenme saber en los comentarios qué nombre le podemos poner, porque necesita un nombre para el canal. Y bueno, pues vamos a empezar con la pasarela. En esta pasarela voy a estar mostrando lo que vienen siendo outfits de tipo de Pascua, con tema de flores, de conejos, todo ese tipo de cosas que podemos usar para la Pascua o para la primavera. Y algunos de esos outfits fueron hechos para Pascua de Barbie, y algunos nada más yo los puse juntos porque me pareció que quedarían perfectos para esta temporada o para ese día. Así que vamos a empezar.
Y bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado. La verdad, nos divertimos muchísimo haciendo esto, ¿verdad, chicas? Sí, fue muy divertido. Y pues gracias a Barbie Peter Rabbit por habernos acompañado. De verdad, muchísimas gracias. No podías faltar con ese vestido tan padre para ahora, para lo que es la Pascua. Gracias, gracias por la invitación. Y pues espero que a ustedes también les haya gustado nuestra invitada y espero que nos dejen saber qué nombre le ponemos a nuestra nueva amiga, porque ella estará saliendo en varios videos de hoy en adelante, así que ya que la van a estar viendo, necesita un nombre. Y pero bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!